entiendo de colores ni de raza. Pues cuando nació, pasé la noche con él, llorando mucho. Era el niño que más lloraba. Nos queremos muchísimo. Mi ella fue como chicherone. Chicherone se dice también en español. Nos hemos convertido en una familia hace un año. Hoy es el cumple de Mariama de marzo, que hoy cumple 4 años. Así. ¡Cumpleaños feliz! Un niño muy bueno, muy cariñoso. Está siempre dándole besos a su padre, que lo quiere mucho. A mí un poquito menos. La alegría que nos da en la casa. La madre va a poner una olla, se ha perdido la válvula de la olla. Hay que poner otra comida. Ella es mayor y se porta súper bien, cuida mucho a su hermanita, me ayuda mucho, es muy buena. Las bebés no quieren dormir mucho, pero Valentina duerme. La mamá no duerme. Venga, la tienda de campaña, vamos a ir a acampada. La tienda de campaña ha desaparecido. Tenía 50 años, que mi niño nació cuando yo tenía 40 años. ¿No era antes? 39, vale. Yo le digo a Ángel siempre, y a Alma, mis tesorillos. Por la mañana digo, buenos días, tesorillo, vamos arriba. ¿A que sí? Y tardamos 4 horas levantarnos. También. Además es muy sincero. Si él rompe algo o lo que sea, le dice, ¿quién habrá roto esto? Dice, sí, yo. Menos la válvula de la olla, que hubo que comprar otro. Bueno, había que comprar ya 5. Nos conocimos a través de un aprendizaje de teatro que era de los hermanos Álvarez Quintero. Que aquello se titulaba El Cerrojazo. La válvula de la olla que tiene delirio. María Mete, el sol de nuestra vida. Era un niño muy alegre, quería yo enseñarse los 5 lobitos y no podía enseñarlo porque me cogía la mano y empezaba a bailar. El primer día que estuve aquí me lo llevé a infantil. Lanzamos la pregunta a los niños de ¿qué os parece Italia? Lo que más salió fue un tiburón martillo. Italia ya no es una bota, sino un tiburón martillo. Cuéntale qué has pedido a Papá Noel, ¿te lo recuerdas? Una planta. Ha pedido una planta, nos sorprendió mucho. Un niño que pide una planta para Papá Noel. Cuando despierta por la mañana y vamos en busca de ella, empieza a reírse y venga, vamos a levantarnos, y empieza a hacer palmas y... Cuando yo me quedé embarazada, Valentina decía que ella quería tener 2 bebés. Y casualmente, cuando fui a la ecografía, venían 2 bebés. Así que Valentina, pues, tiene lo que quería. Tenemos clase de piano, estamos juntos en la misma clase los dos. Bien. Y estamos aprendiendo. Nunca practico con el piano, pero cuanto menos practique, más mejor se me da. Voy a meterme en el papel. Somos la familia perfecta. La familia perfecta. Mi padre me dice muchas tonterías siempre. Y luego posteriormente, pues estuvimos haciendo rumores, que para mí fue inolvidable aquel encuentro.